Guardia de Mafia. Guillermo, sí. Ahora, ¿cómo cambian las cosas, no? Un partido complicado, seguramente no se vio casi nada de lo que se había planeado, ¿no? Un partido que a los 7 minutos vamos perdiendo, después nos encontramos con otro gol de media distancia, que fue un lindo gol, y una adversidad, ¿no? Después lo que el equipo intentó, es decir, fueron un 4 masazos, vamos a llamarle, al equipo, y el equipo. Es decir, son esos partidos que a veces buscás, tenés, hemos tenido posibilidades, pero bueno, lamentablemente hay un 4-0 y bueno, eso hace que, como dije recién a los chicos, es decir, hace muy pocos días en Marfil éramos tremendo y ahora con esta derrota pasás a ser, bueno, carne de cañón. ¿La diferencia estuvo en la contundencia, Guillermo? Yo creo que sí. Esa contundencia que a veces nosotros dominamos, creamos, buscamos, y bueno, y ellos a través de la media distancia nos crearon un golazo, ¿no? Entonces eso hace que se sienta, ¿no? Se sienta, es un equipo muy sólido, muy bien trabajado también, hace tiempo que vienen caminando juntos, y hace que realmente se vea esa solidez defensiva y una transición ofensiva importante en velocidad. Arsenal te da los momentos justos, pero da la sensación si Gino hubiese metido esa de empate, ahora estaríamos hablando de otra cosa, ¿puede ser? Bueno, la de Gino, que tuvo un bajo ahí, que creo que la pelota se le vino muy encima, y bueno, también la de Andrada ahí al último, que bueno, se la pica bien al arquero, y se la toca por arriba, y yo creo que era gol, sinceramente. Yo creo que era el 2-1. En este caso me iba a dar un ánimo, decir, importante, porque el equipo del 2-0 jugaba muy bien, estaba jugando muy bien, y al recibir el 3-0 es un masazo importante también. Pero realmente en estos momentos es felicitar a los chicos, porque hay cosas que lo hizo bien, y obvio que la responsabilidad es exclusivamente de uno, es el entrenador. Pero hace 15 días estábamos en Banfield y estábamos todos, es decir, a lo mejor deslumbrados por los mismos chicos que hoy están. Hemos perdido 4-0 ante un muy Guillermo, buen equipo. Te quiero preguntar, Guillermo, ¿qué es esa actitud que se vio tuya después del partido? Tal vez por el resultado, por cualquier entrenador, si hubiese ido rápido, con el vestuario. Vos fuiste al campo de juego, ingresaste, saludaste a tus jugadores. ¿Por qué te nació a tener esa actitud? Y si ese fue el mensaje que tuviste en el vestuario también con ellos. Siempre es eso. Es decir, cuando ganamos, bueno, normalmente lo espero aquí adentro, y cuando perdemos así, realmente lo voy a buscar, porque me hubiese gustado también que me vayan a buscar, porque me siento muy solo. En ese momento te quedas muy solo. Y realmente es para resaltar el grupo que tenemos y la madurez del grupo. Y yo sé que esto es un accidente y que se van a levantar y que nos vamos a levantar, mejor dicho, y que vamos a dar pelea lo que es el día domingo cuando comience la Copa de la Superliga. ¿Cómo haces para cambiar el chip? Siete goles en dos partidos es difícil, pero bueno, sí, ahora pero, por ejemplo, con San Lorenzo me decimos mucho más cosas. Hoy yo creo que un gol lo hubiese metido en el partido, lo hubiese hecho aumento de capacidades y de ánimo. Vuelvo a repetir, ellos golpearon en los momentos justos y bueno, cuando nosotros teníamos, ellos tenían el control en los primeros 7-8 minutos, que fueron que dominadores, ellos concretan, y ahí nosotros empezamos a crecer a través del juego y nos encontramos con el 2-0. Después, vuelvo a repetir, el segundo tiempo salimos para tratar de recortar la distancia y meternos en el partido con un gol. Estuvimos muy cerca de situación.